Buenos días. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Vayan colocando su asistencia, por favor. La primera en decir presente fue Valeria Yael López. David Cuellar fue el segundo. Joel Castellón Valverde, el tercero. Samantha Rocavado, Juan Camilo Claure, José Matías Montesino, Farna Sobini Sánchez, José Gamboa, Ainhoa Ojeda. Bien, en total tengo 11 estudiantes presentes. Asistencia guardada hasta Santiago Rocavado. Bien. Y los demás se irán anotando en las clases, supongo. Bien, quedamos acá en la página 49, ¿no? ¿Sí? Quedamos en la página 49. Bien, voy a ampliar esa página. Valeria Yoreli López acaba de colocar presente. Bien. Quedamos acá 1 a la novena, ¿no? Ahí quedamos, 1 a la novena. Bien, ahora vamos a ver los ejemplos que pasan cuando la base tiene, cuando la base es negativa, ¿ya? Cuando la base es negativa, ¿qué pasa con esa base? Bien, fíjense que en algunos casos el resultado es positivo, en otros casos el resultado es negativo, ¿ya? En otros casos el resultado es negativo. Ahora, veamos, un ratito antes de ir, voy a aceptar a dos estudiantes que están en la sala de espera, tres. Isabela Fernández, Dana Thais Ferrupino y Natalie Nina. Las tres están entrando. Bien, entonces vamos con el, con la siguiente consigna. Dice, veamos qué pasa cuando la base es un número negativo. Veamos qué pasa cuando la base es un número negativo. ¿Y por qué no se vio aquí? Ah, lleva acento. Cuando la base es un número negativo. Aparecieron dos estudiantes, Dana Thais y Maribel Cortés. Creo que Dana tiene problemas de internet. Bien. Inciso. Ah, el primer ejercicio. Menos 3 al cuadrado. Anotamos. Anotamos menos 3 entre paréntesis elevado al cuadrado. Igual. Ahora, el exponente, niños, este exponente cuadrado, les está diciendo que dos veces se va a multiplicar el menos 3. Quiere decir que vamos a anotar dos veces el paréntesis. El paréntesis se va a multiplicar dos veces, ¿ya? Porque el exponente dice 2, entonces anotamos menos 3 multiplicado por menos 3. Y ahora aplicamos la ley de los signos. Menos por este menos, ¿cuánto me da? Más. Como es positivo, no coloco el signo en el resultado final, se sobreentiende que es más. Ahora multiplico los números. 3 por 3. 9. Quiere decir que el resultado de este ejercicio es 9 positivo. O sea que cuando el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Grábense eso en su cabecita. Cuando el exponente o la potencia es un número par, cualquiera sea el signo de la base, siempre va a ser positivo la respuesta. ¿Ya? Por eso que aquí en el texto lo está mostrando positivo porque el exponente es par. Entonces el resultado saldrá positivo. Ahora cuando el exponente es impar, miren, cuando el exponente es impar, menos 3 al cubo. Voy a anotar eso. Paréntesis. Menos 3 elevado al cubo. Cuando el exponente es un número impar, el resultado siempre va a ser el signo de la base. En este caso, negativo va a ser la respuesta. Entonces, antes de colocar el signo negativo, sé que va a ser negativa la respuesta. Voy a multiplicar este menos 3,
tres veces, porque así lo dice su exponente. Anoto. Paréntesis. Menos 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 3. Ahí está. Bien. Ahora, hemos dicho que si el exponente es un número impar, el signo será el signo de la base. Veamos qué dice la ley de los signos. Entonces, sabemos que va a ser negativo. Menos por menos, ¿cuánto me da? Más. 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 Y más por menos, ¿cuánto me dará? Menos. Entonces, no era necesario aplicar la ley de signos porque sabemos que si el exponente es un número impar, el signo será el signo de la base, el signo final. Siempre va a ser negativo cuando el exponente es impar, pero cuando el exponente es par, el signo será positivo. Positivo. Ahora multipliquemos los números. 3 por 3. 9. 9 por 3. 27. Quiere decir que la respuesta de este ejercicio, menos 3 al cubo, había sido menos 27. Ejercicio terminado. Bien. Pasemos al siguiente ejercicio. ¿Pregunta? No, profe. Ya, pasemos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Menos 2 a la octava. Anoto. Paréntesis. Menos 2 elevado a la octava. ¿Ya? ¿El exponente es un número par o impar? Par. Par. Hemos dicho que cuando es par, par, hemos dicho que cuando es par, ¿cómo será el resultado final de su signo? Positivo. Positivo. Entonces va a ser positivo el resultado final. Sabemos que va a ser positivo. Entonces multiplicamos menos 2 8 veces. Anotamos. Menos 2 multiplicado por 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 menos 2. ¿Ya están las 8 veces o faltan? Te faltan 2 más. Faltan dos veces faltan más. Ya, faltan dos veces más. Menos 2 multiplicado por menos 2. Sabemos que la respuesta va a ser positiva. Entonces, no necesitamos aplicar la ley de signos. Si hacemos ley de signos, también me va a dar positivo. Si no me la creen, aplican la ley de signos. Pero sabemos que cuando el exponente es par, la respuesta del signo será positivo. Bien. Ahora, multipliquemos de 2 en 2. ¿Cuánto es 2 por este 2? 2 por 2, 4. 4. Bien, anoto ese 4 acá. Anoto ese 4. Recuerden que 2 por 2 me da 4. Estoy multiplicando 2 veces el 2. 4. Multiplicado por... Ya hemos multiplicado, chicos, estos 2 de acá. Ahora voy a multiplicar estos otros 2 de acá. Y también me va a dar 4. Entonces, 2 por 2 también me va a dar 4. Multiplicado por... Y ahora nos toca multiplicar a estos otros 2 de acá. También me va a dar 4. Entonces, multiplicamos por... Multiplicamos por... 4. Y me faltan los últimos 2. Y también la multiplicación de esos 2 de ahí. ¿Cuánto me va a dar? 4. 4. Ahí está. O sea que 2 por 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 2 había sido igual a 4 por 4 por 4 por 4. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien, ahora multipliquemos 2, 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16.
¿Y los otros dos 4 por 4, cuántos eran? 16. Entonces, 16. O sea que eso es 16 por 16. ¿Y cuánto será 16 por 16? 256. Quiere decir que menos 2 elevado a la octava había sido igual a 256. ¿Pregunta? Vayan copiando, por favor. Si tienen preguntas, hablen, chicos. ¿Profe? Sí. Sí, Palma. Yo sí tengo una duda. A ver. Aclaremos su duda. Se quedó congelada, Fanna. Cuatro. Pero no sería la duda que tengo. ¿Por qué no es 4 por 2 después? Claro, se puede hacer lo que usted me dice, Fanna. Podríamos haber hecho eso. Miren, chicos, podríamos haber hecho esto. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. 128 por 2, 256. ¿Llegamos a lo mismo o no llegamos a lo mismo? Lo mismo. Entonces, bien, llegamos al mismo resultado, no tiene por qué cambiar el resultado. Yo le he ido de reduciendo de 2 en 2 para que se den cuenta que así, más, así cuando reducimos de 2 en 2, se va haciendo de una expresión grande a una expresión cortita y siempre termina con dos numeritos que se multiplican. Lo voy achicando, achicando, achicando y me quedan dos numeritos y me sale uno que es el resultado. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Valeria Yael López está en la sala de espera. Se le sacó el internet. Menos 2 a la novena. Bien, anotamos paréntesis, menos 2 elevado a la novena. Igual. ¿El exponente es par o impar? Impar. Entonces, el signo final será el signo de la base. ¿Y cómo va a ser el signo final? Negativo. Entonces, negativa va a ser la respuesta final. Como aquí tengo 8 veces el 2, no voy a escribir 8 veces el 2, lo voy a copiar y lo voy a traer acá. Y me falta un 2, me falta un 2 para que sea 2 a la novena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Ah, pero me comí el signo negativo. Bien, ahí está. Ahora, sabemos que 2 a la octava es 256, o sea que si multiplicamos 8 veces, el 2 me da 256, ya lo hemos hecho anteriormente. 512. Entonces ya lo hemos hecho anteriormente. O sea que es 2 a la octava es 256. Voy a anotar acá. Por si acaso el signo final es negativo. Ya lo hemos dicho. Sale 256. Me faltaría multiplicar por quién. Por 2. Por 2. ¿No ve? O sea que 2 a la octava es 256. Miren, 2 a la octava. Ahí está. Este es 2 a la octava. No, Natalie, no te puedo dar autorización de la pantalla, ¿ya? Por favor, no estés solicitando permiso, ¿ya? 2 a la octava es 256. Si hasta ahí es 256, multiplicamos por 2, ¿cuánto me da eso? Menos 512. O sea que la respuesta final es menos 512, ¿ya? Bien, ahí está. La respuesta de menos 2 elevado a la novena es menos 512. Listo, por profesor. Favor, no vuelvo a mandar solicitud de conexión a la pantalla porque no doy permiso a ningún estudiante. ¿Profe? Sí.
El jueves 12, ¿qué va a ser el examen? De la unidad 1, Fanna. Pero ya la dimos. Ah, ¿ya la dimos? Ah, lo que publicó el director. Sí, profe. Ya, lo que publicó el director es del avance de la unidad 2. El de los números 12, negativos. Ver, programemos, programemos, programemos un ratito. Jueves 12 de agosto, ¿no ves? Sí, profesor. De la próxima semana la otra. De esta semana la otra. Lo que avancemos hasta la próxima semana, hasta el día viernes de la próxima semana, hasta ahí va a ser el examen de la segunda unidad. ¿Ya? Desde donde empieza la segunda unidad hasta donde lleguemos el viernes de la próxima semana. ¿Se entiende? Entonces, sí, profe, entonces tendríamos que hacer de la unidad 2 y de la unidad 3, sería mezclado. No, solo de la unidad 2 a la unidad 2, esta es la unidad 3, ¿no ves? Sí, profesor, ya la acabamos. Entonces el examen va a ser, me estaba confundiendo, pensé que estábamos en la 2. Entonces no, va a ser solo de la unidad 2. Ok, profesor. Y para no olvidarme, lo voy a publicar en el tablón, porque yo soy olvidadizo. Lo voy a publicar aquí en el tablón. Voy a colocar, anuncia tu clase, el examen. Fijado por dirección, en realidad es el segundo examen, ¿no es? El segundo examen fijado por dirección será de la unidad 2 del texto de matemática, por si acaso, ya el día jueves 12 de agosto del 2021. Y ahora, para que no me estén preguntando, ¿cuál es esta unidad, profe? A veces me preguntan, estoy en la página 49, me voy a ir a la página 1, creo que es la página 1 y 2. A ver, me voy a fijar. Voy a ir a buscar el temario el sumario de la unidad 2. Y aquí debe estar. Auriga va a subir. Auriga va a cargar. Este texto está enlazado a la web y es por el internet que está retrasando un poquito. Orina. Tienen que mejorar el ancho de banda, la editorial La Hoguera, muy lento su página para ingresar a su texto virtual. Antes estaba rápido, no sé por qué se ha lagueado. Será por lo que no es el único colegio que está utilizando su texto. Muchos colegios no están utilizando su texto ahorita. Qué fastidio.
Qué fastidio este texto, che. Antes estaba rápido. Y ahora se ha lenteado. A ver, voy a tratar de utilizar mi conexión privada un ratito. Chicos. Ay, recién está reaccionando. Insoportable la espera. Nietzsche. No, ya me cansó la espera. Un ratito, lo voy a abrir de nuevo el texto. Ya, profe. No debería tardar un montón. No debería tardar un montón. Razón. Esto es lo que me está lagueando. Lo voy a cerrar. Esto es lo que me está ocasionando el retraso. Es el que me está ocasionando el retraso. ¿Profesora, la señal? Porque está No, no es eso. Es que esto es lo que estoy subiendo en la clase del sexto A de primaria. Estoy subiendo a mi canal de YouTube. Y esto es lo que retrasa. Porque estoy subiendo el video de la clase grabada de sexto A mi canal de YouTube. Y esto es lo que me está retrasando. Eso es lo que está haciendo lento al acceso al texto de la hoguera digital. Tendría que cancelar la subida de sexto, ¿ah? Yo tengo uno también. ¿Profe? Sí, un ratito, por favor, un ratito. Sí, Fanna, ¿qué quería decir? ¿Y por qué no deja de compartir y de nuevo entra si ahorita no le carga? Es esto, Fanna, esto es lo que me está retrasando. No es lo que estoy compartiendo. Esto es lo que está utilizando ahorita en la conexión de mi internet. Tendría que cancelar esto para que cargue rápido el texto. Y si cancelo la subida de lo que avancé con primero A, con sexto A, entonces tendría que hacerlo más tarde y más trabajo para mí. Bien, a ver, vamos a ver si ya reaccionó. Bien, vámonos a la página. ¿Qué página estábamos? 49. Página 49.
Ya. Después lo voy a hacer ya, chicos. Después lo voy a subir aquí en la plataforma. Voy a subir la imagen, ¿ya? La imagen del sumario, de lo que van a... En realidad, toda la unidad 2. ¿Ya? Entonces, ya lo publiqué en la plataforma. Está ahí, ya, para que no me olvide. Y más tardecito lo voy a subir la imagen del sumario de la unidad 2. Bien. Continuemos. Ya. En resumen, lo que hemos visto, cuando la potencia es un número par, el resultado será positivo. Cuando la potencia es un número impar, el resultado será el mismo signo de la base, quiere decir que va a ser negativo. Y 3 veces multiplicado el 3 me da 27, o sea que la respuesta es menos 27. Cuando el exponente es par, el resultado será positivo. Si multiplicamos 8 veces el 2 me da 256. Cuando el exponente es un número impar, el resultado del signo será el signo de la base. Como la base es negativa, aquí será negativa también. Multiplicamos 9 veces el 2 me da 512. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. O sea que si multiplica 9 veces este menos, menos por menos, 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 va a dar menos. ¿Ya? Bien. Vamos acá en la siguiente. Vamos a dar lectura acá. Por favor, a ver, David Cuella, léeme. Esto de acá. También tenemos que copiar, ¿no? ¿Eso? Sí, tienen que ir copiando. Lee, por favor, eso. Claro. ¿Qué relación observamos con el ciclo de la potencia y el exponente? Todas las potencias que dan como resultado un número negativo tienen el exponente un número impar. Volvamos a mirar el segundo y el cuarto ejemplo. En cambio, si los exponentes son números pares, como el primer y el tercer ejemplo, sus resultados son siempre números positivos. Muy bien. A ver, Fanda, léeme lo último que está aquí abajito, lo último. Sí, profesor. Lo último, esto de acá. Por lo tanto, se puede decir en general que si la base es negativa y el exponente par o cero, el valor de la potencia será positivo, pero si la base es negativa y el exponente es impar, el valor de la potencia será negativo. Ahora observemos estas dos potencias. Muy bien, ahora sí, observemos estas dos potencias. Fíjense acá, el menos 2 elevado a la octava, pero este signo negativo no está dentro del paréntesis. Aquí el signo negativo está dentro del paréntesis. Quiere decir que el exponente 8 solamente afecta a la base 2, no al signo, porque está afuera. Quiere decir que ese signo seguirá estando afuera y este exponente será el que va a definir cuántas veces se multiplica el 2. Entonces el 2 se multiplica 8 veces. El signo está afuera del paréntesis, sigue afuera al final. Multiplicamos 8 veces ese 2 y me da 256. Quiere decir que el resultado de esta operación de menos paréntesis 2 a la octava había sido 256, puesto que el signo está fuera del paréntesis. En el segundo, el signo está dentro del paréntesis. La potencia está fuera. Quiere decir que la potencia afecta a la base y afecta al signo por el paréntesis. El paréntesis los cubre a los dos. Quiere decir que va a afectar tanto a la base como al signo. Y aquí el resultado será positivo, lo que dije anteriormente. Cuando la potencia es par, el resultado será positivo siempre y cuando el signo esté adentro del paréntesis. ¿Sí? O sea que menos 2 menos paréntesis 2 a la octava no es igual a decir paréntesis menos 2 a la octava. Estas dos cosas son diferentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, por favor, copien todo eso. ¿En cuánto tiempo estará? Un minuto podría ser igual. Ya, vayan copiando, por favor.
profe, ya vuelvo, ya voy a ir al baño. Ya, Fanna, apague su cámara. Ya acabé igual. Ya. Vuelva rápido, Fanna. Listo, profe. ¿Ya? Bien. Espera, profe. Oh, espera un rato, me falta algo de la 3. Entonces, el compañerito que ha terminado, por favor, un ratito ya. Un ratito. ¿Profe? ¿Ya está? ¿Solo eso? Sí, eso vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a pasar a la siguiente página. Un ratito, profe.
Bien, pasamos a la siguiente página. Página número, hemos terminado la página 49, nos vamos a la 50. Bien. Ya. ¿Ponemos eso como título? Bien. Sí, vayan anotando esto, chicos. Propiedades de la potenciación. Multiplicación de las potencias de bases iguales. ¿Ya? La primera propiedad dice lo siguiente, ¿ya? Esta es una propiedad básica. 2 al cubo por 2 al cubo por 2 al cubo por 2 al cubo. Fíjense que las bases son iguales. Las bases son iguales. La base es 2, 2, 2, 2. Entonces, cuando se presenta este tipo de potencia, solamente anotan una base, ¿ya? Esta potencia se está multiplicando, se anota solo una base, y los exponentes se van a sumar, quiere decir que va a ser 3 más 3 más 3 más 3, y fíjense que 4 veces se suma el 3, o sea que esto también se puede ser representado como un producto. 3 más 3 más 3 más 3 es lo mismo que 3 por 4, y sabemos que 3 por 4 es 12, o 3 más 3 más 3 más 3 también es 12. Quiere decir que el resultado acá es 2 elevado a la 12 cuando se presenta este tipo de multiplicación de potencia. ¿Ya? Entonces vemos que el resultado que de multiplicar dos o más potencias de igual base es otra potencia con la misma base, con la misma base, donde los exponentes se suman, se tienen que sumar todos los exponentes y se anota una sola base. ¿Ya? Vayan anotando esa primera propiedad. Vayan anotando esta primera propiedad. ¿Profe? Sí. Si yo ya la hice y me adelanto un poquito, ¿puedo ir copiando el cociente de las potencias? Claro, de igual vaya base? Copiando la propiedad, la segunda propiedad, que es la propiedad del cociente de las potencias. Este es de la multiplicación. El que está abajo de del cociente. Cociente significa división. Si tengo dos bases que se están dividiendo la misma, dos potencias con igual base que se están dividiendo, va a ser igual a una sola de las bases y las potencias se van a restar. Quiere decir que va a ser 8 menos 4. Y 8 menos 4 me da 4, o sea que 5 a la cuarta es 625. Y aquí no sacó el resultado final. Aquí falta algo. 2 a la décima. A ver, 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta es 64. 2 a la séptima es 128. 2 a la séptima es 128. A ver, 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta, 64. 2 a la séptima, 128, 2 a la octava, 256, 2 a la novena, 512, 2 a la décima, 1024, 2 elevado a la 11, 2048, y 2 elevado a la 12, 4096. Aquí faltó eso. Bien, faltó eso. 2 elevado a la 12 es 4096. Si multiplican el 2 12 veces, le va a dar 4096. Si multiplican 4 veces el 5, les va a dar 625. Entonces, se observa que el resultado de dividir dos potencias de igual base es otra potencia con la misma base y los exponentes se van a restar. Eso vayan también anotando. Es la segunda propiedad de la potencia, pero esta potencia es de un cociente. O cocientes de potencia. Ya acabé, profe. Ya, esperemos a los demás. Farna, vaya copiando lo que está abajito, por favor. Abajo de cociente.
voy a ir subiendo la página. Ya hemos visto dos propiedades de la potencia. Vamos por la tercera propiedad. La primera es propiedad potencia de base igual, ¿ya? Multiplicación de potencia de base igual. La segunda es cociente de potencia o división de potencia de bases iguales. Tercera propiedad, potencia. Yo voy por la segunda. Ya, vamos por la tercera propiedad. Potencia de una potencia. Fíjense que aquí 2 al cubo está elevado a la quinta. Cuando se presenta este tipo de problemita, potencia de potencia, no es más que multiplicar las dos potencias. En este caso, la base sigue siendo la misma y las dos potencias, 3 y 5, se multiplican. O sea que 3 por 5 me da 15 y esto es igual a 2 a la 15. Pero 2 a la 15, ¿a qué es igual? 2 a la 12 era 4096. Ya eso lo habíamos sacado hace ratito. 2 a la 12 era 4096. Entonces, 2 a la 13. 2 a la 13. Es 8192. 2 a la 14 es 16384. 2 a la 15 es 32768. Si multiplico 15 veces el número 2, me va a dar 32768. 2 por 2 me da 32768. Es decir, que el resultado de calcular la potencia de una potencia es una potencia con la misma base cuyos exponentes se tienen que multiplicar. Ya. Bien. Voy a subir el texto, la página. Quinta propiedad. Propiedad distributiva respecto a la multiplicación y a la división. Aquí tengo un ejemplito. Tengo dos números que se están multiplicando. Quiere decir, un ratito voy a borrar esto de acá, quiere decir que esta potencia se, ya, aquí está, los dos números que se están multiplicando. Quiere decir que esta potencia solamente funciona en la multiplicación y en la división, no en la suma ni en la resta. Esta potencia se distribuye con el 4 multiplicada por esta potencia distribuida con el 5. O sea que va a ser 4 a la cuarta multiplicada por 5 a la cuarta. 4 a la cuarta es 256. Multiplicado por 5 a la cuarta me da 625. Si multiplicamos 256 por 625 me va a 160.000. En eso consiste la propiedad distributiva. También se puede resolver sin utilizar la propiedad distributiva, como está en este ejemplo de acá. 4 por 5 elevado a la cuarta, multiplico lo que está dentro del paréntesis, 4 por 5 me da 20, elevado a la cuarta, y sabemos que el 20 se va a multiplicar 4 veces, 20 por 20 me da 400, 400 por 20 me da 8000, 8000 por 20 me da 160.000. 400 por 20 me da 400 por 20, 4 por 2, 8000, ¿no? 8.000 por 20 son 160.000. Sí, está correcto. O sea que si hacemos eso sin aplicar la propiedad distributiva, también vamos a tener al mismo resultado. Y cuando tenemos también la división,
podemos aplicar la propiedad distributiva también. 3 dividido entre 2 a la cuarta es igual a 3 a la cuarta, en la potencia se distribuye con el 3, dividido entre 2 a la cuarta, 3 a la cuarta es 81, dividido entre 2 a la cuarta es 16, si divido estas dos cantidades, me va a dar un número decimal que es 5,0625. También puedo resolver esto sin utilizar la propiedad distributiva. Divido 3 entre 2, me da 1,5, pero este está elevado a la cuarta, y multiplico 4 veces el 1,5 y también me va al 5,0625. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la propiedad distributiva respecto a la multiplicación y respecto a la división. Copien eso, por favor. Todo lo que está, todo lo que acabo de explicar, niña, anoten ya, todo lo que está encerrado en ese rectángulo de color negro. Pasamos a la página 51. No, profe, todavía estoy copiando. Thank you.
Ya, ¿no? Bien, pasamos a la página número 51. Rato con el profe. Abajito hay una observación. Hay una pequeña observación. Isabela, por favor, léeme esa observación. ¿Qué dice la observación, Isabela Fernández? Sí, profe. Por favor, lee la observación, la parte final. Lo que está encerrado con negro, Isabela. Sí, lo que está encerrado con negro. Lo que observamos. Observamos de la siguiente. Observamos que de las dos formas obtenemos el mismo resultado. Ahora bien, siempre será igual de sencillo de las dos formas. Así que pensemos de antemano ¿qué método va a ser más conveniente para realizar el cálculo? Bien. Gracias, Isabela. Entonces, aquí tenemos dos formas. Fíjense, aplicando la propiedad distributiva. Este es aplicando la propiedad distributiva de la potencia cuando distribuimos esta potencia, ya, en el 4 y en el 5. Cuando no distribuimos, aquí está sin aplicar la propiedad distributiva. Fíjense que resolvemos lo que está entre paréntesis. Entonces nos está diciendo cuál de las dos será más fácil y más conveniente para poder resolver el ejercicio. Lo mismo en la división. Aquí tenemos sin aplicar la propiedad distributiva y aquí tenemos aplicando la propiedad distributiva. Entonces en esta observación que acaba de leer su compañera, nos está diciendo cuál de las dos formas es más fácil y conveniente. En algunos casos nos va a servir esta. En otros casos nos va a servir aplicando la propiedad distributiva. ¿Ya? Entonces, algunas veces nos va a convenir utilizar la propiedad distributiva y otras veces nos va a convenir no aplicarla. ¿Ya? Hacerla directa. Listo, profe. Ya. Terminamos la página 50, pasamos a la página 51. Acá hay una pequeña observación. Lo que dije anteriormente, ¿ya? La propiedad distributiva se aplica en la multiplicación y en la división, no en la suma ni en la resta. Está prohibido aplicar la propiedad distributiva en la suma y en la resta. Fíjense que si aplico la propiedad distributiva en la suma, fíjense cómo queda. 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolvemos el paréntesis. 6 más 3 me da 9, o sea que es 9 al cuadrado. Y aquí 6 al cuadrado es 36, 3 al cuadrado me da 9. 9 al cuadrado es 9 por 9, y eso me da 81. 36 más 9 me da 45, o sea que 81 es distinto de 45. No se cumplió la igualdad. También en la resta, si aplicamos la propiedad distributiva en la resta, también no se va a cumplir la igualdad.
quiere decir que la propiedad distributiva no se aplica en la suma y en la resta, solamente en la multiplicación y en la división. ¿Ya? Esa es una observación muy importante que deben tomar en cuenta cuando empecemos a resolver los ejercicios que están aquí debajo, chicos. Cuando empecemos a resolver los ejercicios que están aquí debajo. Prohibido aplicar la propiedad distributiva en la suma y en la resta. Solo en la multiplicación y la división, ¿sí? Solo en la multiplicación y en la división. Bien, niños, ya es hora del recreo. La próxima clase vamos a empezar a resolver ejercicios de potencia, ¿ya? Aplicando las propiedades que he mencionado anteriormente, las 5 propiedades. Esto no entra, esto está prohibido, esto de acá. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar las 5 propiedades en este ejercicio la próxima clase. Nos vemos la próxima clase, niños. Profe. Permiso, provecho. Chao, profe, nos vemos.